Hello? Oh my goodness. I'll try to speak quietly. Still a few people coming in. We're going to begin. Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión. Bienvenidos, bienvenidas a la primera mesa redonda en torno a la temática solidaridad menómica. ¿Puede la memoria ser una forma de solidaridad y de resistencia? Soy Kim Lowe, autor de Savage Continent, Continente Salvaje. Mi investigación gira en torno a los monumentos de la Segunda Guerra Mundial, prisioneros de la memoria. Decía, mi investigación se centra en la Segunda Guerra Mundial, la memoria en torno a la Segunda Guerra Mundial. La mesa redonda de esta mañana tiene un enfoque mucho más amplio que incluye el siglo XX en su conjunto. Tenemos a Jesús Alonso Calvallés entre nosotros. Muy buenos días, Jesús. Doctorado en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca actualmente. Jesús es profesor de Civilización e Historia de la España Contemporánea en la Universidad Bordeaux-Montaigne de Francia. Su más reciente investigación se centra en la representación de la memoria de las víctimas de la guerra y de las violencias en los entornos urbanos. Enfoca la temática a través del estudio de los monumentos, lugares de memoria, la conmemoración, etcétera, con lo cual es absolutamente adecuado para el panel de esta mañana. A mi izquierda, Susana Borgrey, quien es socióloga y profesora asociada de la Universidad Basmati Péter, la Universidad Católica de Budapest. Sus principales ámbitos de docencia son la historia social de Hungría post-1945, las teorías de la identidad, la sociología de la religión y las comunidades religiosas en un mundo secular. Su interés en el ámbito de la investigación son las estrategias de supervivencia de las órdenes monásticas disueltas por el Estado húngaro. Ella considera que nos pueden aportar una manera más saludable de recordar los traumas del pasado. A su lado, Elżbieta Szczepska-Martińska, espero haberlo pronunciado más o menos bien, historiadora de las ideas y socióloga, profesora adjunta en la Universidad de Varsovia, Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas. Sus ámbitos de investigación incluyen un conjunto de temáticas relacionadas con la historia intelectual de Europa y de Estados Unidos, así como el legado de los movimientos disidentes de Europa Central y del Este durante los 80 y los 90. Su principal publicación es un libro titulado La filosofía pública de la solidaridad. Solidaridad con S mayúscula. Con lo cual, ella nos aportará solidaridad con S minúscula y con S mayúscula. Por último, no por ello menos importante, Claudio Florentino Doper, investigadora senior en el Instituto de Bucarest de Historia Contemporánea. Su ámbito de investigación gira en torno a la memoria del comunismo, museos, memoriales, deportaciones y a culturas académicas en la región del Mar Negro durante el siglo XX. Ha publicado varias obras, incluido un libro que me acaba de entregar, La búsqueda de un pasado razonable, disponible en inglés, y acaba de publicarlo, de hecho hace dos semanas, un libro titulado Exdetenidos políticos y la securitate, con lo cual si hablan romano ya lo pueden ir comprando. Hasta aquí los ponentes de esta mañana. Cada ponente ofrecerá una breve presentación de entre 5 y 7 minutos máximo. Por favor, voy a patrullar los tiempos, voy a controlar los tiempos. Después debatiremos y, por último, abriremos un turno de preguntas y respuestas. Pues deberíamos empezar. Empecemos dando la palabra a Jesús Alonso Calvallés. Adelante. Que creo que nos hablará en castellano.
Bien, ahora sí. Bueno, en primer lugar, y aunque tengamos poco tiempo, quería agradecer a los organizadores, tanto de Polonia como de Barcelona, la organización de este coloquio tan interesante y tan apasionante. Cuando me propusieron esta conferencia, la verdad es que tuve bastantes dudas respecto al tema que iba a tratar y poco a poco me fui dando cuenta que esa idea de la memoria como resistencia finalmente estaba en el corazón de muchas de las dinámicas que actualmente o desde hace décadas se llevan a cabo en España. En relación con la memoria de la dictadura, todo el mundo sabe que durante décadas la única memoria pública fue la del bando vencedor. I try to speak more slow. Bien, en relación con la memoria de la dictadura, durante décadas en España. Jesús, hold on, the translation is not working yet. Someone's looking into it just now, so. Okay. Here we go. It is working now. Okay. Je commence. Bien, decía que cuando me propusieron esta temática pensé trabajar un poco sobre la memoria de la dictadura, de la guerra civil, de las víctimas, puesto que durante décadas, como todo el mundo sabe, la única memoria pública que existió fue la de los vencedores. Luis de Castro lo define de una forma clara hablando de memoria hemipléjica. Estos últimos años, esa memoria, republicana que había sido silenciada, que había sido postergada, aniquilada, ha aparecido en el espacio público, pero también a veces se olvida que hubo durante la dictadura ciertos grupos, fundamentalmente mujeres, que a lo largo de esos años, de esas décadas, mantuvieron también ellas la memoria como una forma de resistencia frente a la dictadura. Estas fotos son de la tesis de Daniel Palacios, que evoca cómo muchos de esos lugares, en este caso son fosas comunes, fueron marcadas por sus familiares durante todos esos años. En algunos casos, y este es un caso en el que me voy a concentrar un poco, en el caso de La Barranca, en una fosa común cerca de Logroño, en La Rioja, donde fueron asesinados y enterrados unas 400 personas. Durante décadas, las familiares, fundamentalmente las viudas, las hijas en algunos casos, pero fundamentalmente las mujeres, tuvieron en torno a este espacio diferentes conmemoraciones en un contexto muy complicado, puesto que la Guardia Civil a menudo impedía esas conmemoraciones y en una sociedad, hay que recordarlo, fundamentalmente patriarcal, en el cual esa lucha de las mujeres cobra un valor mucho, mucho mayor. Durante décadas, como digo, llevaban flores, marcaron, en esta imagen veis un poco lo que es la extensión de la fosa común, y se ha convertido en uno de los ejemplos más icónicos. Uno de los ejemplos más icónicos, esa memoria impedida y finalmente, también un poco salvada gracias a esas mujeres. En los años 70, ese espacio se convierte o se va a convertir en un lugar de memoria, fundamentalmente gracias a esa labor previa a la cesión de los terrenos por parte del propietario y, el esfuerzo para que ese espacio sea o se convirtiera en un cementerio civil. En el año 79, finalmente, también se erige un monumento a la entrada de esa fosa común, que es, como pueden ver, una columna historiada, en la cual es interesante, aparecen diferentes cuerpos, la representación de diferentes cuerpos como si estuvieran verdaderamente sacados de la fosa. Y lo que me parece más interesante en relación con las cuestiones que evocamos ayer es ese lema que aparece en el centro de la columna y es: este horror ya fue, hoy no queremos ni odio ni venganza, pero sí dejar testimonio para que estas locuras no se repitan.
Es decir, hay una dimensión de mirar hacia el futuro, nada vengativa, ni mucho menos, sino verdaderamente articular un espacio de memoria, como decía, fundamentalmente proyectado hacia el futuro. Tenemos algunas imágenes del... Ya aparecen también algunas mujeres en esa columna, lo cual es bastante excepcional. Bien, en estos últimos años, en homenaje a esa lucha de esas mujeres de negro que contribuyeron con su solidaridad y con su resistencia a fijar, de alguna forma, la existencia de esa fosa común, se ha erigido en el 2011 un monumento realizado por Óscar Cenzano, en el cual aparecen esas mujeres de negro de forma muy sobria, muy somera, en las cuales sobresale sobre todo la dignidad y la serenidad de esas mujeres. Este monumento fue erigido el día 1 de noviembre de 2011, como todo el mundo sabe, Día de los Difuntos. Sin embargo, años más tarde, en el año 2016 y en el año 2018, el monumento fue atacado con símbolos fascistas el 14 de abril de 2016 y de 2018. En ambos casos, digamos que muchas de esas mujeres hoy no están entre nosotros, pero el monumento se ha convertido en una forma de resistencia, puesto que, como decía Pascal Ory, la única forma de demostrar que un monumento funciona es cuando es en función de los ataques que recibe. Hoy en día, como digo, a finales de 2021, el lugar fue declarado bien de interés cultural por el Gobierno de La Rioja, con lo cual esto garantiza, al menos teóricamente, la preservación del espacio, la protección y, de alguna manera, permite que esa memoria siga presente en ese espacio. Muchas gracias. Okay, our next speaker. Muy bien, nuestra siguiente ponente, Jojana Brobre, adelante. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida de que se me haya invitado. Es un placer estar aquí para compartir algunas ideas sobre la persecución religiosa. Lo voy a hacer de manera breve y sucinta. Me voy a centrar en tres puntos. En primer lugar, destacaré el significado de memoria cultural según ASMA. En segundo lugar, voy a reflexionar sobre cómo podemos escucharnos unos a otros en un contexto en el que las sociedades posmodernas en las que estamos inmersos dificultan las comunidades de memoria, con lo cual resulta difícil la escucha mutua. En tercer lugar, me gustaría reflexionar sobre nuestra responsabilidad en tanto que investigadores de la memoria en este nuevo contexto. Yo asumo esta pregunta, ¿no? La persecución religiosa, que implica también resistencia cultural. Y me gustaría introducir un nuevo concepto, que es la resiliencia religiosa. Desde mi punto de vista, implica resistencia flexible. Requiere de resistencia flexible. Empiezo. La memoria, como sabemos perfectamente, genera una comunidad de memorias que contribuye a garantizar la continuidad y la coherencia de las comunidades, así como el deseo de pertenencia. La memoria, pues, se convierte en un lugar de resistencia y de solidaridad. Según Esmen, la memoria comunicativa no basta
para la realización del ser humano. También necesitamos memoria cultural. No obstante, eso sería una tipología ideal de memoria cultural. Yo añadiría lo anterior, que la memoria cultural en la era posmoderna es un fenómeno de interés, ya que no tiene por qué ser ni auténtico, ya que se trata de una leyenda, yo diría incluso mitad verdad, mitad repleta de emociones. La memoria tiende a ser uniperspectiva o a centrarse en una única perspectiva y no tolera la ambigüedad. A veces queremos identificarnos con los ancestros patrióticos, no nos gusta la controversia, no nos gustan los héroes históricos controvertidos. Voy a poner un ejemplo de lo anterior. En el contexto de mi investigación sobre la historia de las mujeres, en 1956 conocí a una defensora de la libertad que había sido condenada a prisión durante 30 años. Ella había sido enfermera y luchó de la mano de su marido. Su hijo murió durante la revolución y su marido fue ejecutado. Después de eso, ella fue condenada a 30 años de encarcelamiento. Ella obviamente solo me habló de traumas y después de las entrevistas tuve un sentimiento incómodo, confuso, ya que los entrevistadores habían hablado de mito. Ella habló únicamente de una perspectiva, de la perspectiva del héroe martirizado, sin contradicción, sin confusión. Cuando hablamos de la historia, debemos evitar la fragmentación, porque la historia no puede fragmentarse. Entonces yo me dije que era importante hacer una investigación archivística. Y la investigación archivística reveló que lo que ella había declarado era mentira. Ella había sido prostituta, no tenía ni marido ni hijo, había crecido en un asilo. Con lo cual, ¿por qué mintió? Por fin entendí por qué había mentido. Para poder ser honrada como heroína, porque ella fue heroína en contra del ejército soviético. Realmente fue una heroína, pero para poder ser recordaba como heroína tenía que desprenderse de su pasado real. No quería alimentar el mito del 56. Esa señora sabía perfectamente de lo que estoy hablando yo. El pasado nacional como herencia común alimenta el presente. Preserva, empodera y moviliza. Al mismo tiempo existe un problema. Hoy, con el pasado común, en el contexto de la sociedad posmoderna contemporánea, hoy diferentes comunidades de memoria surgen y crecen, y eso está quebrando la lógica del pasado nacional unificado. Las naciones se dividen en diferentes comunidades de memoria. Hay versiones oficiales del pasado, no obstante, existen muchas otras versiones no oficiales del mismo. Por último, me gustaría compartir otro ejemplo sobre la persecución religiosa. La persecución religiosa que tuvo lugar en Hungría en 1950, cuando las órdenes religiosas fueron divididas. Líderes religiosas y religiosos muy distinguidos habían sido destituidos y perseguidos. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos recordar cuando en realidad existen muchísimas memorias o muchísimas comunidades de memoria? ¿Quién escuchará a todas esas comunidades de memoria que quedan en los márgenes? Es una pregunta desde mi punto de vista relevante. A mí me gustaría destacar que cada comunidad recuerda de acuerdo con sus valores, con su identidad. ¿Quién escuchará, pues, el pasado de una comunidad monástica hoy?
más allá de su comunidad de memoria, a quien le importa la situación humillante a la que se vieron enfrentados los monjes en un mundo secularizado. La pregunta más relevante es, ¿cómo podemos contar las historias que puedan ser importantes para nosotros? Porque, claro, durante las dictaduras y los regímenes autoritarios, los monjes desarrollaron diferentes estrategias de supervivencia y de preservación de su identidad. Creo que podemos aprender mucho del pasado de los monjes si sabemos escucharles. Yo llamo a esas estrategias de resiliencia religiosa. No los definiría como héroes ni como resilientes. Sus historias no son monolíticas, por ende existe hoy la oportunidad de que diferentes comunidades de memoria las escuchen. Para lograrlo habrá que salir de las estrechas comunidades de memoria en las que estamos divididos. La resiliencia religiosa es un concepto que tiene lugar en la memoria colectiva, que contribuye a la identidad colectiva y que creo deberíamos considerar identidad herida. Gracias. Okay, thank you. Muchísimas gracias, Shoshana. Tenemos a continuación a Elspiata Szyszelska-Martinska. Adelante. Muchísimas gracias. Es un placer estar entre ustedes. Gracias por haberme invitado. Yo soy historiadora de las ideas y socióloga y me gustaría referirme al movimiento de solidaridad polaco, si hemos entendido bien, desde la perspectiva de dos disciplinas, la sociología y la historia, dos campos de estudio. A diferencia de los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, me gustaría centrarme en la macrohistoria, en la metahistoria. No cabe duda de que existen historias personales bellísimas vinculadas con el movimiento de solidaridad polaca. No obstante, en tanto que historiadora de las historias, me interesan más los acontecimientos intelectuales que se tradujeron en acontecimientos sociales y políticos. También, en tanto que socióloga, me interesa entender los patrones de comportamiento, especialmente aquellos patrones repetidos de manera consciente o inconsciente. Hay segmentos de la población que tiende a comportarse de maneras determinadas sin reflexionar sobre el por qué están haciendo lo que están haciendo. En ese sentido, me voy a centrar en el concepto de solidaridad y de cómo este concepto fue definido por el padre Josef Tischner, el líder no oficial del movimiento. Aquí tenemos una colección de sus sermones sobre la ética y el espíritu de la solidaridad. En ese sentido, me voy a centrar en la segunda parte de mi presentación, en diferentes interpretaciones del movimiento de resistencia polaco, diferentes formas de interpretación del mismo, y voy a poner el foco en la interpretación que yo tildaría republicana, la interpretación republicana del movimiento de solidaridad polaco. Empecemos con Tischner. Ayer se habló sobre la definición de solidaridad en el marco de las disidencias de la Europa del Este. Me gustaría, en ese sentido, referirme a una cita, a una breve cita de un pasaje del sermón pronunciado en un castillo en Cracovia, donde los poetas románticos fueron enterrados, es decir, un lugar importante en la cultura polaca. Dijo, y le cito: "Hoy vivimos tiempos
poco habituales, las máscaras caen, las personas surgen de sus lugares, de sus escondites y muestran su auténtica cara. Salen del olvido sus conciencias, salen a la luz. Hoy somos como somos. Los que creen, creen. Los que dudan, dudan. Y los ateos son ateos. No debemos asumir el papel de otros. Todo el mundo quiere ser llamado por su nombre. La época en la que vivimos no es un acontecimiento social o económico, sino algo que nos afecta a nivel personal. El problema es cuando la dignidad humana se ve afectada. La dignidad humana se basa en la solidaridad. La mayor de las solidaridades es la solidaridad de las conciencias. Creo que eso arroja la dimensión profunda ética del movimiento de solidaridad polaco y, por norma general, también se podría hablar del movimiento de disidencia de Europa del Este. La solidaridad, entendida desde esta óptica, no requería de enemigo alguno o de oponente para reforzarse y crecer. Iba en beneficio propio y no en contra de nadie. Creo que se trata de una lógica muy importante. El encuentro en esta colina de Babel fue un hito, ya que para entender quiénes configuraban o conformaban este movimiento, pues era importante también incluir la historia, la memoria. La historia les enseñó sobre su auténtica identidad. Y cómo pueden, bueno, como se ha dicho, era una definición bastante inclusiva la que se utilizaba para incluir a miembros en el movimiento de solidaridad. Me gustaría también referirme a la definición de solidaridad. Fue descrita como una auténtica revolución, como un levantamiento político, como un carnaval de ideas, ya que la solidaridad acabó en diciembre del 81 con la adopción de la ley marcial y fue definida, decía, como un levantamiento de la sociedad civil, de una nueva sociedad civil, inclusive como una comunidad de cristianos. Todas estas interpretaciones del concepto de solidaridad son legítimas. Tienen parte de verdad, ya que los movimientos solidarios o las personas que los conformaban declararon haberse inspirado por los trabajadores, por la ciencia social católica, por las tradiciones nacionales, etc. No obstante, yo creo que existe una interpretación que a mí me resulta especialmente interesante. Y es, ya que, bueno, decíamos, en 1981, un historiador británico, Aston Ashe, comparó la primera convención de solidaridad con una asamblea parlamentaria de la nueva era democrática. De hecho, dijo el historiador británico que los polacos habían redefinido las tradiciones que una vez fueron acuñadas en el siglo XVI. Y Polonia dejó un amplio legado de ideas y memorias en el Congreso. Se constató cómo ideas de hace décadas habían sido redefinidas en la cultura política de los trabajadores polacos. La analogía, pues, era relevante y se basó en las prácticas del movimiento de solidaridad polaco y su filosofía pública no declarada. También referirme, si se me permite, a las similitudes existentes entre los movimientos de solidaridad polaco y el republicanismo de la nobleza polaca, que data del siglo XV.
entre el 15 y el 18, el republicanismo polaco no era antimonárquico, sino que era básicamente un movimiento partidario de limitar los poderes monárquicos. No se quería acabar con la monarquía, sino se quería instaurar más bien una monarquía constitucional. La monarquía iba asumiendo más y más poder, mejor dicho, la este movimiento iba adquiriendo más poder en detrimento de las monarquías. Lo característico de este movimiento republicano era el estilo de debate. Había debates en los que salían o se ponían encima de la mesa los temas públicos de mayor relevancia, como por ejemplo los mecanismos de elección del rey o posibles mecanismos de elección del rey. Bien, se me pide que concluya. A mí la interpretación republicana me parece muy interesante, ya que nos habla de la repetición de determinados patrones de conducta. Y la acción conjunta en pro de la solidaridad, una interpretación que suscitó el interés de varios académicos, Paul Blocker, Margaret Stanton, de Praga, entre otros. Y bueno, igual ya me espero al turno de preguntas y respuestas para ahondar en la temática. Muchísimas gracias. Nuestro último ponente será Claudia Florentino. Hola a todos y muchísimas gracias por haberme presentado. Es un gran placer para mí formar parte de este debate. Y debo decir que estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas de mesa y han señalado que hay diferentes perspectivas sobre el pasado. Y yo lo que quiero hacer es subrayar que deberíamos ser muy prudentes, sobre todo en nuestra región, en el sur de Europa y en Europa Oriental, cuando utilizamos y mal utilizamos el concepto de memoria. Porque puedo observar, como historiadora, he observado que recientemente la memoria se ha convertido en la manera favorita de presentar el pasado. Y, en cierto modo, ha adoptado el papel que solía asumir la historia durante el siglo XIX, en la construcción de las mitologías de la identidad nacional, etcétera. Y todos nosotros sabemos cuáles fueron las consecuencias de esta tendencia, el Holocausto y otros genocidios. Por lo tanto, me parece que deberíamos ser muy prudentes cuando promovemos el tipo de memoria que estamos promoviendo en un espacio público y que deberíamos también ser conscientes de las memorias hegemónicas y también cuáles son algunas de las memorias colectivas o de grupo que se promueven en los espacios públicos. ¿Por qué? Porque, de hecho, a mí me parece que la sociedad tiene tendencia a respaldar algunas versiones determinadas en el espacio público, una visión determinada del pasado. Y me parece que en las sociedades democráticas deberíamos abrir el prisma y abrir el espacio de debate. Es verdad, deberíamos hablar y debatir sobre el pasado, pero deberíamos reunir a distintos grupos con distintas perspectivas que hablaran de acontecimientos traumáticos. Y estoy diciendo todo esto porque me gustaría daros un ejemplo de mi país. Como seguramente sabrán, durante la Segunda Guerra Mundial, Rumanía tuvo un gobierno fascista que evidentemente participó en el Holocausto. Aproximadamente 500,000 de judíos y gitanos fueron asesinados y evidentemente el resto fueron perseguidos en territorio rumano. Y por los fascistas. Evidentemente, cuando los comunistas accedieron al poder,
en marzo de 1945 en Rumanía, empezaron a perseguir a los fascistas, no solamente porque eran fascistas, sino sobre todo aquellos de la Guardia y de la Resistencia. Por lo tanto, los comunistas detuvieron a estas personas, los asesinaron, los torturaron, impresionaron, etcétera. Después, en diciembre de 1959, evidentemente empezamos a celebrar la resistencia anticomunista. Y al principio también estábamos celebrando toda esta resistencia anticomunista. Pero evidentemente, eventualmente, tuvimos que reconocer el papel de Rumanía en el Holocausto, empezando en el 2003 con el reconocimiento del papel de Rumanía en el Holocausto, y prohibimos del espacio público cualquier referencia al fascismo, a los símbolos fascistas, etcétera. Pero evidentemente esto creó frustración entre aquellas personas que reivindicaban el reconocimiento del papel que habían tenido, porque ellos se consideraban como víctimas de la represión comunista. Por lo tanto, ahora tenemos estos dos tipos de memoria concurrenciales y conflictivas en el espacio público. ¿Quién es la verdadera víctima? Y esta es una discusión, es un debate que no habíamos tenido antes en nuestra sociedad, y por eso me parece que deberíamos ser capaces de crear una especie de comisión de reconciliación para poder debatir acerca de esta noción, hablar sobre este pasado, celebrando un debate que nos permita animar a los distintos grupos de memoria, claro, a hablar de todos estos problemas. Y creo que una sociedad democrática debe valorar los derechos humanos, los debates sobre el pasado, y no imponer una narrativa única sobre el pasado. Ni quién es el grupo de personas que debería ser ensalzado. Por lo tanto, mi idea de la solidaridad se basa en un debate y una discusión sobre el pasado, y no en una imposición, una meta narrativa, como ha sucedido durante el comunismo, por ejemplo, porque solamente teníamos una versión oficial del pasado y otras versiones extraoficiales quedaron olvidadas. Si lo queréis, puedo extenderme un poquito más durante el debate, o si les interesa, pero por ahora lo dejaré aquí. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Claudia. Todas las presentaciones han sido muy interesantes, y ahora se me plantea un problema. ¿Por dónde empezar? A ver, dejadme pensar. ¿Por qué no empezamos por esta idea que tú has planteado, Claudia, de el victimismo, estas ideas en conflicto de quién era la víctima? A mí me parece que mucha de nuestra memoria cultural, el motivo por el que nosotros promovemos esta memoria, es la idea de las víctimas, ya sean víctimas de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, del fascismo en España, etcétera. Las víctimas del comunismo. ¿Crees que el victimismo puede convertirse en una base sólida para cualquier tipo de solidaridad? Te planteo primero a ti esta pregunta, Claudia, y después podemos pasar a otras personas de la mesa. Sí, si nosotros pensamos, por ejemplo, en aquellas personas que han sufrido. Sí, evidentemente es una manera de reconocer ese sufrimiento, es una forma de solidaridad. Pero por otro lado, yo no creo que los países deben representar el pasado hablando de este victimismo. Tenemos ese sentimiento victimista también en otros casos, pero por otro lado, si nosotros pensamos en el Holocausto y reconocer el victimismo, es una forma de solidaridad. Pero, como ya he destacado en mi presentación, no creo que deberíamos en nuestra sociedad promoverlo, ni tampoco en nuestras sociedades contemporáneas.
ese paradigma del victimismo, paradigma. ¿Te gustaría responder a ti también? Sí. Sí. Estaba pensando en la solidaridad y estaba pensando también en la estructura de las exigencias políticas y sociales que propone el movimiento de solidaridad. Y es muy interesante porque nosotros hemos tenido otras protestas después de la guerra, 56, 76, etcétera. Y cuando miras cuál es la estructura de estas exigencias y cuál es el contenido, ellos dicen que están pidiendo algo del partido, del gobierno. Querían que otras personas hicieran algo por ellos, que reaccionaran ante su sufrimiento. Y cuando se habla de exigencias relativas a la solidaridad, estas demandas están escritas de tal manera que, de hecho, las mismas personas estaban pidiendo o exigiendo al gobierno, al partido, que les dejara a ellos hacer algo. Es decir, que no obstaculizaran sus acciones. Es una perspectiva totalmente diferente. Por lo tanto, el movimiento de solidaridad, no sé, en nuestra historia más reciente, va más allá de este victimismo. Las personas no se ven a sí mismas como víctimas de la guerra. Y es muy importante ver que estaban hablando del sufrimiento humano, no del victimismo. Reconocen que las personas habían sufrido, pero no se consideran a sí mismas víctimas, porque la solidaridad era una manera de recuperar agencia, en mi opinión. Por lo tanto, es muy importante. Sí, me gustaría añadir algo a lo que acabas de decir. Estoy hablando en general de la sociedad, pero como podéis ver, he traído también un libro acerca de antiguos prisioneros políticos. Y por lo menos las personas a las que yo he entrevistado eran víctimas. Y estoy diciendo y estoy hablando acerca de esta imagen pública que se construye en la sociedad del victimismo. Y me parece que no es un buen paradigma, porque hay muchas otras personas que no sufrieron y deberían ser incorporadas a nuestra presentación del pasado. Lo que explica también porque tenemos esa nostalgia, por lo menos en Alemania, y en parte es una crítica al presente, pero también hay muchas personas que no se sienten incorporadas a ese victimismo público, porque cuando estás hablando con personas que estaban deprimidas, no se describen a sí mismas como víctimas. Bueno, las mujeres tampoco como héroes, los hombres un poquito sí, y cuando hablas con antiguos prisioneros políticos, hombres se presentan como, bueno, sí, fue un poquito como un héroe. Las mujeres no, nunca. Ellos lo ven como una obligación respecto a la familia, la nación, etcétera, etcétera. Pero soy crítica respecto a la versión pública y la presentación de este pasado, que realmente se construye alrededor de estas víctimas, de este sufrimiento, etcétera, etcétera. Y excluye otro tipo de versiones del pasado. Por lo tanto, en este sentido, he fomentado el debate también en nuestra sociedad. Sí, estoy de acuerdo contigo también, pero me gustaría añadir algo más. Cuando pienso como socióloga, veo y pienso que los investigadores sociales tienen una responsabilidad enorme para hacer frente a distintos grupos de víctimas que están marginadas en la esfera pública. Por lo tanto, en el caso de Hungría, los científicos sociales fueron los primeros que empezaron a hablar de temas sobre el Holocausto. Por lo tanto, recogieron
muchas historias en directo utilizando métodos cualitativos. Y después los investigadores sociales fueron los que afrontaron los puntos reales de la revolución húngara. Y por otro lado, los sociólogos y los historiadores empezaron también a hablar de la persecución religiosa. Por lo tanto, me parece que tenemos una gran responsabilidad para darles una voz a partir de una parte distinta o sector de la sociedad cuyas historias son o están bajo ellos. Te lo pasaré en un momento, pero en primer lugar quisiera pediros o preguntaros si tenéis distintos grupos de víctimas que todas requieren alguna atención. ¿No tenéis entonces el problema de ese victimismo competitivo? Sí, evidentemente. Tenemos distintos tipos de competencia entre los grupos de memoria. Pero esa es la situación de la sociedad posmoderna. Es un hecho. Y a mí me parece que tenemos que utilizar la comunicación, la memoria comunicativa, no siempre la memoria cultural. Es otro tipo. Si quieren escucharse, lo primero que tenemos que explicar son nuestras historias o narrativas, o describir lo que nosotros pensamos sobre nosotros. Este es el primer paso. Y esto es ha llevado a algún tipo de solución. Creo que ya lo dijo ayer Carmen, al existir todavía una múltiple visión sobre lo que sería la base común de lo que fue la guerra. Yo creo que hoy en día persiste en España en muchos casos la negación de la consideración de víctimas, de muchas víctimas, del lado republicano. En el lado franquista, esas víctimas ocuparon un espacio central durante 40 años. Después, es cierto que esas víctimas han pasado a un segundo plano e incluso han desaparecido del espacio público. De forma paralela, hay una emergencia a partir de los años 80, 90 y sobre todo de los años 2000, una emergencia de la memoria de las víctimas republicanas. Pero hoy en día, incluso esas víctimas republicanas, en muchos contextos sociales y políticos, son negadas o son eliminadas incluso del espacio público. Hemos visto el ataque que sufrió el monumento, es un ejemplo, pero hay otros muchos, y en este caso sí que hay una ausencia clara de esa solidaridad necesaria en el conjunto de la sociedad para que esas víctimas sean consideradas como tales. Y en muchos casos esa negación es palpable, es visible, en la supresión de numerosos espacios, restos, huellas de la represión franquista, por ejemplo. Sí, muy bien. Voy a decir algo que puede ser un poquito polémico aquí, sobre todo en la compañía en la que estamos. Pero, ¿qué pasa con olvidar? ¿Qué hay de malo en olvidar? A mí me parece que el primer instinto de la mayoría de las personas que han pasado por eventos traumáticos es olvidar, ¿no? Ustedes no lo saben, pero mi suegra es húngara y escapó de Hungría después de la revolución de los años 50. Y cuando llegó a Inglaterra, empezó de cero. Tuvo hijos, ni siquiera les habló en húngaro. Mi mujer no habla húngaro, ni una palabra, porque ella lo que quería era olvidar. Y en 1992 viajé a Rumanía y, para mi sorpresa,
todo el mundo en Rumanía ya había olvidado los eventos de 1989. Querían mirar adelante. Iban al café, pedían un café y no podía comprar café rumano, solo Nescafé o una cerveza rumana. No, me querían dar Heineken. Todo el mundo quería seguir adelante, pasar página. Mi pregunta es, ¿por qué recordar? ¿Por qué una solidaridad mnemónica? Y después volver a lo que tú estabas diciendo, Jesús. Porque aquellos que vivieron las experiencias de 1938 ni siquiera están vivos ya. Digamos, en España hay un momento muy claro de olvido, que son los años después del franquismo. La sociedad española también está en esa disposición de mirar hacia adelante. De hecho, se ve en el pequeño texto que aparecía en el monumento, Nevermore, eso ya pasó, nunca más. Es una etapa que dura los años 80, los años 90, más o menos. Pero es cierto que hay, no sé si en un momento dado hay una necesidad, es lo que se ha llamado un poco la mirada del nieto o la necesidad del nieto de conocer una historia que habían vivido sus abuelos, que sus padres habían ocultado o silenciado o olvidado incluso. Estoy de acuerdo contigo en que en un momento dado sería conveniente superar esa fase tan omnipresente de la memoria y dejar paso a la historia, como evocaba antes Claudia. Pero el problema ahora es que hay, creo que, un uso político muy importante de esa memoria, y mientras siga teniendo ese uso político será difícil pasar a un olvido reparador, si es que es posible actualmente. Quizás todavía sean necesarias dinámicas memoriales, una acepción de todas las víctimas para poder en un momento dado mirar hacia adelante. Muy bien, primero tú y después continuamos. Lo que has mencionado antes sobre el olvido es una conducta muy común. Podemos encontrarnos con este tipo de conductas en todas partes. Por ejemplo, yo he llevado a cabo otros estudios de investigación en los Estados Unidos y la situación es la misma. Estas personas que después de 1956 fueron a Estados Unidos y en ese primer periodo de su nueva vida y después intentaron olvidar todo. No enseñaron húngaro a sus descendientes ni la cultura húngara, etcétera. Pero las buenas noticias es que la tercera generación intentó un poquito volver a sus orígenes, pero esa sería otra historia. A mí lo que me gustaría es decir que la memoria contiene siempre algún tipo de trauma. Y en la sociedad nosotros no queremos desviarnos de ello, porque es una frustración, es una lástima, es un trauma con nosotros, conmigo misma. Y se trata de algo muy difícil, ¿no?, de llevar a cabo personalmente. Necesitamos una comunidad y por eso queremos recordarlo todo juntos. Queremos compartir nuestras anécdotas. Por lo tanto, necesitamos a los demás. En primer lugar, tenemos que encontrar a otros que sean capaces de escuchar nuestras anécdotas y nuestras historias. El trauma es otro término importante. Si queremos abordar el motivo por el que queremos olvidar lo que nos ha sucedido. Sí, me gustaría añadir un comentario a lo que ha dicho Jesús, y es que el problema con este pasado puede ser algo instrumentalizado desde una perspectiva política, y por este motivo tenemos que debatir, discutir y no olvidar. En Rumanía, por ejemplo, es importante la unidad para Rumanía
que está olvidado a veces, y promueven la memoria de estos grupos fascistas. Y este es el motivo por el que forma parte de su agenda política. Y por eso tenemos que hablar de este pasado, para no permitir que se olviden estas cosas o que promueven quién sabe qué. Pero nosotros no sabemos qué es lo que puede pasar si promueven este tipo de discurso. Por lo tanto, no podemos dejar atrás este pasado, porque tenemos que ser muy cuidadosos al respecto. Y déjame decirte que estamos muy orgullosos, al principio de los años 90, del olvido del comunismo. No queríamos recordar nada. Lamentablemente, las generaciones más jóvenes tuvieron otra actitud en este sentido. Este sería también otro debate diferente. Me parece que estoy de acuerdo con todos ustedes, pero me gustaría preguntarte a ti. A mí me parece que en Polonia no ha habido oportunidad para olvidar. Me parece que una memoria se apila sobre otra. Durante la Segunda Guerra Mundial estaban escapando de los imperialistas rusos, y después, durante el movimiento de solidaridad, estaban recordando lo que había pasado, y ahora hay esta especie de imperio diabólico, ¿no? ¿Ha habido alguna posibilidad de olvidar? ¿Y cómo responderías a lo que han dicho los otros en este sentido? Pues yo creo que cuando se olvida, se va hacia adelante, a eso se refiere, bueno, al olvido y a la visión de futuro, ¿no? A la creación de futuro. Bueno, es una muy buena pregunta, a la par que difícil. Yo sigo pensando en las víctimas. Yo diría que el olvido, no voy a responder a la pregunta de manera directa, sino más bien de manera indirecta. Desde mi punto de vista, existen divisiones sociales y políticas muy profundas en Polonia, con lo cual hay que hablar de la historia, de lo que nos ha acontecido en tanto que sociedad. En aras a la reconciliación y también para poder avanzar. Yo no creo que nuestra sociedad viva anclada en el pasado, no. Yo más bien considero que la memoria histórica es muy importante en Polonia, que la gente está más bien ocupada con sus vidas cotidianas. No es que la población se levante por la mañana y piense en la década de los 80. Nos estamos ocupando de nuestras vidas cotidianas a la par que respetamos nuestra memoria histórica. Se me dice desde traducción que cuando nos alejamos del micrófono no se nos escucha, con lo cual, por favor, apunten al micrófono. Muy bien. Decíamos, me gustaría pasar a continuación a reflexionar sobre los usos políticos de la memoria. Desde mi punto de vista, de manera habitual, cuando recordamos el pasado, lo que hacemos es pensar en el presente. Por ejemplo, en mi país, en 2016 hablábamos de la Segunda Guerra Mundial y cómo el Reino Unido peleó
aisladamente, cuando en realidad el debate era sobre el Brexit. Imagino que esto pasa en todas partes. La instrumentalización del pasado para generar solidaridad política en pro de unos objetivos limitados, políticos, ¿no? No sé si quieren ahondar en la temática. Claudia. Sí, claro. Esta es la definición pura de memoria. Es una reconstrucción del pasado desde la perspectiva del presente. Con lo cual, todo va de eso, ¿no? Pero de ser el caso, ¿deberíamos promover la memoria o deberíamos dejarla un poco aisladamente? Bueno, yo siempre he abogado por mantenerla. Yo creo que no hay que propiciar únicamente una modalidad o una interpretación de la memoria histórica, eso seguro. Para mí esa sería la perspectiva que debería imperar, ¿no? El tener una memoria histórica plural y heterogénea. Jesús nos podría decir lo mismo, ¿no? Probablemente con relación a Cataluña, la memoria de Franco es una memoria politizada para alentar la independencia de Cataluña, por ejemplo. No sé, sé que es un tema controvertido, sensible, en ese foro. Es una cuestión muy delicada, por supuesto. Pero es cierto que hay, sí, eso no es nada nuevo, es decir, por parte de los nacionalismos, tanto catalán como vasco y otros nacionalismos, hay un uso político también de la historia, como por supuesto por parte del nacionalismo español. En el caso de los nacionalismos, tanto catalán como vasco y otros, por supuesto, digamos, hay una, de muchas comillas, apropiación de ese pasado antifranquista, que es real en muchos casos, pero que en otros casos tampoco es tan real. Y lo mismo ocurre en el otro lado, de alguna manera. El problema, yo creo, es que se sitúa también, digamos, en un esquema, como ha dicho Claudia, mucho más general, y ese absoluto presentismo en el cual estamos actualmente inmersos, es decir, que el pasado es presente, el futuro es presente, y, digamos, no salimos, digamos, de ese círculo, de alguna manera. En ese contexto es cierto que, lo evocaba ayer también Carmen un poco, se dan recuperaciones un poco, ¿cómo decir?, excéntricas, podemos decir. Doy un ejemplo que aquí todo el mundo conoce en España y es, por ejemplo, en la Alcaldía de Madrid ha inaugurado recientemente un monumento en Madrid, en la ciudad, que recuerda a la Legión. Que tuvo un papel muy importante en, digamos, durante la guerra y previamente. Y, sin embargo, en el cementerio de la Almudena, por ejemplo, suprimió, eliminó, destruyó un pequeño monumento que había con los nombres de más de 3.000 víctimas de la guerra civil. Las placas fueron destruidas. Es decir, que hay, y hoy en día todos sabemos que uno de los leitmotiv de la extrema derecha en España es precisamente la supresión, la eliminación del espacio público de cualquier recuerdo que tenga que ver con el recuerdo republicano. Hay un ataque directo contra las leyes de memoria. Con lo cual, sí, es difícil todavía. Yo creo que hay una instrumentalización. En España es una instrumentalización muy clara en el sentido de que fue una guerra civil. Y todavía, de una forma un poco grosera lo digo, pero en muchos casos todavía sigue habiendo identificaciones hacia el pasado con esos bandos, de alguna manera. Thank you.
Muy bien. Pasamos, pues, a la siguiente cuestión, que tiene que ver con los monumentos. Hace un par de años, los monumentos estaban en los titulares porque se destruían monumentos, especialmente el movimiento Black Lives Matter, pues derribó muchísimos monumentos que eran un tributo al colonialismo, a la esclavitud. Jesús, hacía usted referencia a la retirada de monumentos también, ¿no? Y eso no es nada nuevo, eso acontece en todas partes, ¿no? Se producen actos de retirada de monumentos. ¿Considera que es inevitable que a medida que cambia la memoria haya que retirar monumentos y sustituirlos por otros, o existirían mecanismos de incorporar memorias difíciles en nuestra estructura más, digamos, apaciguada de memoria actual? ¿Quién quiere empezar? Susana, igual podría empezar usted, porque sé que hay algunos monumentos muy interesantes en Budapest. Estoy pensando en el monumento a las víctimas de la ocupación alemana, donde se ha intentado, creo, incorporar un monumento y un antimonumento con diferentes niveles de memoria. A ver, yo creo que tenemos un encendido debate sobre esta cuestión de la retirada de monumentos o sustitución de monumentos por otros. Y el debate se basa o surge una vez más de las diferentes comunidades de memoria existentes en Hungría. Hay muchísimas comunidades de memoria heterogéneas que quieren preservar sus propias lógicas y su propia identidad. Y creo que resulta bastante frustrante. No obstante, también considero que se trata de un debate relevante. Debemos poder debatir sobre nuestra frustración y también representarla. No debemos necesariamente quedarnos en silencio, sino escucharnos unos a otros también a través de movimientos. Desconozco la solución. Insisto, no, yo soy investigadora social, con lo cual debo expresar mi punto de vista, debo también expresar las conclusiones a las que llego y lo que declaran las personas que entrevisto, sus sentimientos para acabar con el silencio. No sé si contesto a la pregunta, pero yo apoyo la existencia de todo tipo de debate sobre monumentos en el espacio público. Yo creo que, habida cuenta de que se habla de Hungría, es una buena solución la que se ha encontrado, ¿no? Especialmente, yo soy anticomunista, ¿eh? Me declaro anticomunista de entrada, de saque. Sí, soy anticomunista, entonces, pero como académica debo reflexionar sobre todas las perspectivas existentes. Entonces, yo creo que el Parque de Budapest es una buena solución, es un buen punto de equilibrio, especialmente con relación a los monumentos comunistas, que también nos permiten acceder a una explicación. Si se eliminan del espacio público para, ¿cómo puedo decirlo?, para no, por una parte tiene un aspecto positivo el retirarlos del espacio público para no tener que verlos todos los días cuando paseamos por la ciudad o vamos al trabajo. No obstante, tampoco hay que esconder los monumentos, porque no se puede esconder la historia. Es mejor tenerlo a modo de tótem para el debate. Y lo mismo acontece en Sofía con los monumentos comunistas, etc. Yo creo que es un buen enfoque el exponerlos en museos para que las nuevas generaciones tengan acceso a la historia de su país.
Además, pueden ser considerados obras de arte, con lo cual está bien no destruir el arte independientemente de la ideología que esconda, ¿no? O que reporte. Sé que muchos monumentos comunistas y de la hermandad en armas han sido retirados en Polonia en los últimos 10 años, sí, sí. Muchos, y algunos han sido también trasladados a parques de memoria, como en el caso de Budapest, algunos han sido simplemente escondidos. Yo creo que generar parques de memoria, abrir parques de memoria, es una buena solución, ya que genera o deja espacio para el debate y para la comprensión. Si no trabajamos sobre esas experiencias difíciles, puede que algún día se repitan. Y para mucha gente, bueno, no mucha en Polonia, pero para alguna gente en Polonia esos monumentos son significativos. Con lo cual me decanto por lo que acaba de decir mi colega. Pero si los exponemos en museos o en un parque monumental, las únicas personas que los visitan son aquellos que, en fin, ya conocen la historia, ¿no? No es nuestro público Diana. Y de alguna manera se cae en el riesgo de abrir una especie de Disneyland de monumentos comunistas. ¿Qué opinan? La otra opción sería mantener los monumentos en su lugar y poner algún tipo de alerta para el visitante, ¿no? En el pie del mismo, como una pizarra en la que se cuente sobre el significado del movimiento. No el movimiento, el monumento, perdón. Yo creo que también, bueno, no es mala idea mantenerlos en el espacio público con una leyenda en la que se pueda acceder a la historia del monumento. Tampoco es una mala idea. Para evitar también el proceso de selección, ¿no?, del público que visita los monumentos en cuestión. No obstante, existe una diferencia significativa en cuanto a... Bueno, en el caso de los monumentos comunistas está el problema de la imposición de los mismos, ya que... Sí, hay una diferencia. Cuando alguien quiere conmemorar algo a título individual, es una cosa, pero cuando se impone una conmemoración en el espacio público, pues es otra manera, es otra lógica, ¿no? Y después también, claro, esto es Disneyland de los monumentos, de alguna manera los descafeinan, ¿no? Les dan un cáliz menos traumático, nos permiten verlos desde cierta distancia. Un apunte breve. Cuando visitamos el parque comunista, mi marido y yo, nos quedamos muy frustrados. Y fuimos también con nuestros hijos para poder trasladarles muchísimas historias y sentimientos con relación al comunismo. Y creo que nuestros hijos aprendieron mucho en esa visita, cuando se dieron cuenta de la robustez y magnificencia de los monumentos. Yo creo que las generaciones futuras, las próximas generaciones, sacan un beneficio de tener contacto con el pasado. No es ninguna vergüenza mantener los monumentos comunistas. Creo que es positivo para poder precisamente ilustrar a las generaciones futuras y para que en el futuro no se caigan los mismos errores. Y yo debo expresar mi acuerdo con la profesora. Es una oportunidad para las nuevas generaciones. En el caso de Rumanía, pienso ahora en Antonescu, líder del país durante la Segunda Guerra Mundial. Es importante que las jóvenes generaciones acudan al museo
y entiendan que Antonescu fue un criminal de guerra que estuvo implicado en el Holocausto, porque si lo buscamos por internet solo veremos halagos al personaje y víctima del comunismo se le define, ¿no? Y de alguna manera se le celebra. Yo creo que el poder acudir a un museo y aprender o ver otras perspectivas es siempre importante. Por otra parte, creo que los monumentos comunistas también son una buena oportunidad para que las generaciones jóvenes debatan sobre todos estos personajes históricos. En Rumanía no tenemos ya monumentos de esta naturaleza, han sido retirados y destruidos en muchos casos, también porque en los últimos años del comunismo básicamente lo que se hizo fue construir monumentos a los héroes nacionales. Por eso no tenemos un parque de monumentos comunistas. ¿Algo que añadir, Jesús? Y después ya pasamos al turno de preguntas y respuestas. Español, digamos que la destrucción de monumentos no es nada nuevo, como tú has dicho. De hecho, empiezan ya durante el franquismo. En los últimos años del franquismo hay muchos monumentos que son atacados, que son destruidos por lo que representan. En el año 79, cuando tienen lugar las primeras elecciones municipales, algunos ayuntamientos, muy pocos, pero por ejemplo el Ayuntamiento de San Sebastián, la primera decisión que toma prácticamente es la eliminación del espacio público de los monumentos franquistas. Pero más de 40 años después, todavía hoy hay muchas ciudades que siguen manteniendo esos monumentos, a pesar de que hay una ley de 2007, la conocida como Ley de Memoria Histórica, que, digamos, insiste en la desaparición de esos monumentos que no van, no lo olvidemos nunca, asociados a una serie de valores que no representan, digamos, los valores actuales de una sociedad democrática. Es decir, que todavía hay muchas resistencias, y aquí hay Cataluña y algún ejemplo bastante visible que muchos de la sala conocen, el caso de Tortosa, por ejemplo, y hay proyectos, quizás España, yo creo que ha pecado o no ha sabido proponer dinámicas memoriales como los antimonumentos de Johann Goetz o de Jorge Heisel o otros autores que en Alemania algunas veces han propuesto cosas aquí en España, pero digamos que nunca o yo no conozco, rara vez se han llevado a cabo. Sigue persistiendo la idea de imposición física en el espacio y no esa idea más bien de reflexión, de jugar un poco con la ausencia, la idea de desaparición, etcétera, etcétera. Eso yo creo que en el caso español no se ha tenido muy en cuenta. Y también la cuestión de la desaparición de los monumentos, es verdad que en muchos casos, estos últimos años al menos, se trata, en algunos casos hay una dinámica un poco compleja, porque en el caso de los monumentos, por ejemplo, ecuestres de Franco, en muchos casos se han mantenido en cuarteles militares, al principio al menos, con lo cual había, digamos, como un traslado de la memoria hacia un espacio muy concreto y muy peligroso. En otros casos, por ejemplo, sé que se han preservado. Doy un ejemplo. Sé que el monumento que existía cerca de Valladolid, a Onésimo Redondo, lo que eran las esculturas gigantescas, se preservaron. Pero yo pregunté al director del Centro de la Memoria Histórica de Salamanca dónde estaba, si se podía ver. Me dijo que estaba en un depósito en Madrid. Es decir, que desaparecen del espacio público, pero no hay esa dimensión pedagógica que ha sido evocada antes. En el caso de España es complicado. Yo no conozco muchos casos, al menos. Muy bien. Pues bien, pasamos al turno de intervenciones por parte del público. Tenemos entre 10 y 15 minutos. All right. Hola. Sí. Me gustaría preguntar a los ponentes, ¿ven margen para el orgullo? Es decir, ¿puede el orgullo ser la piedra angular de la memoria? Porque la victimología es el núcleo duro del debate y es el núcleo duro de la memoria. Pero ¿es lo único
que realmente importa la victimología. Just a short answer. Una respuesta breve. Después de 1989, empezamos a rememorar la Segunda Guerra Mundial, el comunismo, etc., ¿no? Eso es un primer paso para poder reflexionar sobre la situación de las víctimas. Yo creo que también es una manera de mostrar orgullo con relación a la resistencia de las víctimas. Se ha reflexionado mucho al respecto. Yo también creo que es importante avanzar y pasar a una lógica de futuro. Claro, con relación a nuestras víctimas no cabe la menor duda. Yo creo que deberíamos mostrarnos orgullosos también de nuestras victorias. No únicamente de nuestras víctimas, también de nuestras victorias. A mí me gustaría responder a lo anterior. Mi lectura de la Segunda Guerra Mundial es la siguiente. Tras la guerra, todo el mundo se quería presentar como héroe. Los monumentos judíos no eran victimizantes, sino heroicos, ¿no? Los héroes del gueto judío. Con el tiempo, el concepto de héroe se ha ido problematizando. Porque a veces, bueno, nos gusta ver a los héroes como ángeles perfectos, pero cuando entramos a analizarlos en detalle, vemos que no son perfectos. Lo mismo, en fin, es más difícil cuestionar la imperfección de las víctimas, mientras que en el caso de los héroes sí se puede cuestionar la perfección del héroe. Yo creo que nuestra concepción del heroísmo ha ido evolucionando hacia una lógica más victimaria, ¿no? Entonces, los aliados, ¿no? Los británicos, los americanos. No le sigo, señor. El heroísmo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos disculpamos. No había micrófono, no hemos seguido el debate. Me gustaría volver a la cuestión de la memoria. Yo creo que la memoria va de identidad del ser humano, ¿no? En toda sociedad, toda persona tiene memoria. La pregunta relevante es cuál es la base de la memoria y cuál es el valor. La nación, la gloria de la nación, las víctimas de mi nación importan y las víctimas de otras naciones no importan. Claro, es justo manifestarnos anticomunistas. Yo conozco a muchos enemigos del comunismo que desde luego no son adalides de la democracia. En Alemania, por ejemplo, tras el 45, muchos nazis seguían en la administración porque habían sido anticomunistas durante la Guerra Fría. Hubo pues una continuidad en esa lucha en contra de Moscú. Si vemos, por ejemplo, el caso de algunos luchadores de Lituania, en una de las hermandades lituanas, pues bueno, muchos de los miembros de esas hermandades habían cooperado con los alemanes. Tras el 45, siguieron luchando en contra de Moscú. Y eso hay que conocerlo. Claro, eran anticomunistas, pero no se les puede honrar como héroes, porque eran nazis. Yo creo que es una pregunta que debe inspirar nuestra lógica de memoria. La dignidad, el Estado de Derecho,
la dignidad del ser humano. Esa es la base en la que erigir nuestras lógicas de memoria. Lo mismo aplica a los migrantes hoy en día. ¿Es justo que los ucranianos sean tratados como en fin, ¿aceptamos a los migrantes sirios igual que aceptamos a los migrantes ucranianos? Creo que es una pregunta que también es importante en cuanto a memoria. Está la cuestión de la memoria individual, de la memoria transnacional. ¿Cuál sería la base en la que erigir nuestras muestras de solidaridad? Bien, yo decía que creo que tiene razón. El principal discurso debe ser este, ¿no? Especialmente en el caso de Rumanía, porque claro, no tenemos un pasado del que estar orgullosos. No tenemos muchas gestas históricas, heroicas, ¿no? En fin, en cualquier caso, en tanto que académica, sí creo que los derechos humanos deben ser el enfoque sobre el que construir las identidades nacionales en el presente y no el pasado, sino la promoción y defensa de los derechos humanos de todas las personas. Creo, volviendo un poco a la situación de España, creo que es muy difícil en el caso español identificar con los valores actuales héroes del pasado. Los hay, sin duda, pero digamos, siempre va a haber una mirada presentista, insisto, en esa idea, con lo cual es muy difícil que héroes del pasado puedan, de alguna manera, representar de forma conjunta, de forma extensa, los valores que tenemos hoy en día, porque las circunstancias eran otras, los combates eran otros y las luchas eran otras. Yo no conozco, aparte que bueno, estamos en ese, también ha habido, como decía Keith, un cambio de paradigma muy importante del héroe a la víctima, y hoy en día vivimos no solo en cuestiones memoriales, sino en todo, digamos, en ámbitos sociales más extensos, una preocupación casi omnipresente por la víctima, y no tanto para aquellas personas que puedan servir un poco como de guías o de valores seguros, de alguna manera. No lo sé. Hola, yo vengo de Ucrania y soy directora del Museo de la Memoria de Ucrania. Tenemos varios monumentos en este museo. En la práctica, cuando trasladamos un monumento del espacio público a un museo, siempre hay que recordar que esto suscitará un escándalo, un debate público, etcétera. Nosotros hemos tenido que responder a determinadas protestas cuando queremos salvar un monumento y trasladarlo a un museo. Eso suscita un escándalo. No obstante, es importante. En el caso de mi museo, los monumentos que exhibimos son muy importantes para poder entender el movimiento comunista. Y cuando llega un monumento al museo, pues cobra nueva vida y creo que nos permite explicar historias nuevas. Los monumentos pasan de ser monumentos a ser obras parlantes para generaciones jóvenes como yo. Nací en el 93, pues el monumento es historia para mi abuela, para mi padre. Puede que representen un trauma personal. No obstante, si lo que queremos es entablar un diálogo intergeneracional, vamos a necesitar los documentos almacenados en museos. Ahora, cuando vienen visitantes al museo, pueden reinterpretar el monumento. Puede que para las generaciones jóvenes representen héroes esculpidos en mármol, pero es muy, muy interesante poder entablar un debate en torno al monumento. Usted decía que hay Disneyland de monumentos, ¿no? Como parques temáticos.
de monumentos. Yo creo que es importante encontrar un punto de equilibrio. Utilizar el monumento en beneficio de la historia del debate. Sí. Al mismo tiempo, creo que en el caso de Ucrania, esto se da únicamente en algunas localizaciones. Normalmente los monumentos simplemente desaparecen y nadie sabe dónde radican. Entonces, ha habido un proceso de colaboración entre diferentes actores que nos ha permitido salvar muchos de los monumentos. Por favor, salven los monumentos de sus ciudades y empiecen a debatir en torno a los mismos. Bien, creo que tenemos que cerrar. Nos queda tiempo para una última pregunta. Adelante. No es una pregunta, es una observación. Pues que sea rápido, por favor, señor. Hemos hablado de monumentos y nos hemos olvidado de uno. Los nombres de las calles. Eso es muy interesante. Yo vengo de Países Bajos. Hola. Por cierto, me presento. Pues después de la Guerra Mundial había tres calles muy significativas. Churchill y Stalin tenían sus avenidas. En el 56, la avenida de Stalin fue rebautizada Avenida de la Libertad, que acababa o desembocaba en la Plaza de la Victoria. Después está el nombre de las calles destinadas a honrar héroes. Hay calles Nelson Mandela en todas partes de Europa. Pero los héroes blancos a veces no tienen lugar. Hay una calle, la calle John Palach, que cruza con la calle Chomsky, dos víctimas del comunismo. Rudolf Chomsky fue quien denunció el comunismo en Checoslovaquia, después se acabó siendo víctima y es importante también destacar que cuando... Sí, última pregunta. Sí, sí, más que una pregunta es un comentario, porque quería volver un poquito a, en mi opinión, no una afirmación contradictoria, pero sí nociones como el orgullo y el victimismo. Y exactamente tu ejemplo, el ejemplo que has dado de el orgullo de las victorias, de manera que el monumento para los luchadores del gueto en Varsovia tiene dos partes, por ejemplo. Por un lado tienes a los luchadores y por el otro lado tienes una procesión de mujeres y niños que fueron víctimas, ¿no? De no solamente en este caso en concreto del alzamiento del gueto. Por lo tanto, hay un lugar para ambos. Y nuestra vida, nuestra historia y nuestra memoria es lo suficientemente compleja como para tener espacio para ambos. Me parece, por lo tanto, que es crucial para este tipo de debate. Y todos vosotros habéis demostrado que nuestras sociedades están profundamente divididas, ¿no?, entre distintos tipos de narrativas. Pero no hay solamente dos narrativas. Hay cosas mucho más complejas aquí. Gracias. Muy bien, pues gracias a todos. Y lo dejamos aquí. Gracias a los miembros de la mesa redonda. Lo han hecho muy bien. Y gracias a todos por sus preguntas. Ya está.